¿Qué tal, mis amigos? Bienvenidos sean una vez más a su canal favorito de música y ciencia. De música y ciencia es un canal dedicado a la formación a través de tutoriales de temas de interés. Y bienvenidos sean al curso que estamos estudiando, el curso de la serie Cátedras de Hidrogeología. En este momento le toca el turno a la sobreexplotación de los acuíferos, que es el tema que nos compete. Ya hemos estado hablando en presentaciones anteriores, en videos anteriores, sobre lo que eran las diferentes formaciones y los acuíferos en general. Ahora vamos a hablar sobre el tema de cuándo un acuífero se encuentra sobreexplotado. Es un concepto que para muchas personas es erróneo y es importante que podamos esclarecer estos conceptos de manera categórica. Cuando hablamos de sobreexplotación de acuíferos hay un concepto que debemos de tener. Dice que la sobreexplotación de un acuífero es esencialmente retirar del acuífero un volumen superior a su recarga natural. Esa es la definición suficiente y necesaria para entender la sobreexplotación de un acuífero. Cuando el acuífero no tiene tiempo de poder restablecer el líquido que ha perdido. Entonces estamos hablando de una sobreexplotación porque los niveles estáticos y muchas veces dinámicos del acuífero pueden bajar considerablemente de tal manera que ya no nos pueda dar el líquido. Dice que los pozos se pueden secar si el nivel freático cae por debajo de su profundidad inicial. Lo que ocurre ocasionalmente en años de sequía y por las mismas razones pueden secar los manantiales. Es decir, que el hecho de que un acuífero en determinado momento, o en este caso un pozo, que son estructuras que construimos para aprovechamiento del agua subterránea, el hecho de que en un tiempo, en tiempo de estiaje, tiempo que no haya lluvia, o tiempo de sequía, como formalmente se le llama, tengamos que haya bajado un poco el nivel del pozo o del acuífero, no significa de que haya una sobreexplotación. Eso es, naturalmente, la recarga que se da en tiempo de lluvia. En la mayoría de los casos ocurre la recarga natural, que las corrientes superficiales llevan grandes cantidades de aguas y depositan parte de este líquido a los acuíferos la lluvia también y otros aportes que puedes recibir a través de los diversos medios plantas suelos y demás este más o menos sería la idea de una estructura de un pozo básicamente en la parte superior se le coloca una bomba a esa estructura para extraer el agua del acuífero ese nivel que es el nivel inicial del que estamos hablando cuando usted construye un pozo y hace lo que le llama la prueba de bombeo para saber cuál es la estabilidad que va a tener su pozo las diversas pruebas que se hacen y saber en general con qué cuál es la bomba que usted debe colocar con qué cantidad de agua usted puede tener medida básicamente en litro por segundo o en galones por minuto, entonces puede ser que en tiempo de tiaje usted no tenga esa cantidad que le da el pozo entonces por eso. Hay que hacer siempre los estudios correspondientes y de lugar necesarios para poder saber a qué profundidad yo puedo tener una mayor carga de agua en el acuífero, de tal manera que el agua obviamente no se me contamine con agua marina, no, no haya infiltración salina, pero tampoco que se me agote. Básicamente ese agotamiento ocurre cuando... Nosotros, eh, la profundidad de nuestro pozo llega hasta cerca de la capa que sería el nivel freático. Muchas veces el nivel freático desciende un poquito, entonces el pozo, al poner la tubería de nivel que es la que aspira el agua, entonces no encuentre esa gran cantidad de agua y entonces eh, decimos el pozo se secó. Entonces, eso es porque ha bajado el nivel del agua. Pero vuelvo y lo repito. La condición de que en cierta temporada baje el nivel freático, es decir, la altura del nivel freático, o la posición del nivel freático, o el nivel piezométrico del pozo, que es el término que más se utiliza, no significa de que el acuífero esté sobreexplotado. Una vez que vengan las lluvias, el pozo se recargará y llegará a tomar su estabilidad de siempre. Obviamente esto puede cambiar con lo que ya hacía el, el la sobreexplotación, que cuando extraemos más que lo que recarga el pozo, entonces cuando extraemos ma mayor cantidad que la capacidad de recarga de ese pozo o de ese acuífero, entonces sí hablamos de pozo o acuífero sobreexplotado. El régimen de recarga puede alterarse por otras causas como la reforestación. Y yo quiero que me ponga mucha atención en esto, porque esto quizá para muchos sea nuevo. La reforestación que favorece la infiltración frente a la escorrentía, pero aún más favorece la evaporación o por la extensión de pavimento impermeable, como ocurre en zonas urbanas e industriales. Es decir, muchas personas entienden que si sembramos copiosamente de árbol, las cabeceras de los ríos y sus alrededores en la zona de recarga, siempre va a favorecer la infiltración frente a la escorrentía, en parte puede ser que sí, en parte no, y vamos a explicar por qué. Y también el tema de que a mayor cantidad de bosque, pues vamos a tener también mayor cantidad de evaporación. Entonces, ese es un equilibrio que hay que debemos entenderlo. Hay algunos tipos o especies de árboles que en la edad joven que puede ser hasta los 10 20 años la edad joven de ciertos árboles árboles de 500 y más años en la edad joven pueden consumir más agua que lo que consume un árbol normal en la edad madura entonces si nosotros sembramos digamos la cabecera de un río para tratar de que haya más agua puede ser que el efecto sea contrario si no seleccionamos con cierto criterio técnico cuáles son las especies que vamos a sembrar en estas zonas de recarga o como le llaman en nuestro país de producción de agua. Es decir, que debe de técnicamente conocerse las características de estas especies y cómo se comporta ante la abundancia y ante la escasez de agua para saber si se puede si en tiempo de escasez se garantiza lo que nosotros le llamamos el caudal ecológico, más de la disponibilidad de agua para los abastecimientos de las ciudades, la hidrogeneración y demás. Todo eso son elementos que deben estudiarse cuidadosamente y más adelante vamos a hablar con ellos. Entonces, aunque de alguna manera, cuando sembramos más árboles, tenemos mayor capacidad de infiltración con relación a lo que es la escorrentía. También esta cantidad de árboles que repoblamos a veces en las cabeceras, recuerden, facilita también la evaporación y la evapotranspiración, que es donde mayor cantidad de agua puede irse a través de, de la evapotranspiración de los árboles y parte del terreno también, de los suelos saturados que al entrar en contacto con el calor, entonces también evaporan una gran cantidad de agua las cuales suben a, la, a los árboles, a la corteza, a las hojas y luego pasan a la atmósfera directamente y se condensan. Y luego el proceso que ya hemos estado mencionado, ciclo hidrológico, que se repite. Dice que el descenso del nivel freático medio se produce siempre que hay una extracción continuada de agua en el acuífero, es decir, cuando eh, la, la explotación es masiva y constante. Sin embargo, este descenso no significa que el acuífero esté sobreplotado. Normalmente lo que sucede es que el nivel freático busca una nueva cota de equilibrio en que se estabiliza. La sobreexplotación se produce cuando las extracciones totales de agua superan la recarga. Hay otro concepto también que hay que mencionar y son las épocas secas. A veces hay épocas de sequía y en épocas de sequía, pues obviamente es natural que, que bajen o desciendan los niveles de los pozos y, como decía en el escrito, pues el pozo busca esa estabilidad en tiempo de sequía. Pero de todos modos, ya se hace un fenómeno de sobreexplotación cuando la cantidad de agua que cae por lluvia o a través de las diferentes corrientes superficiales que llegan a alimentar el acuífero son menores que la que se evapora Entonces, o de la que se saca, digamos, en este caso. Este es un ejemplo de una ciudad o un hotel, puede ser un hotel, una estructura de esta que necesita un campo de pozo para autoabastecerse, es posible que la demanda sea bastante grande y eso incremente lo que es la extracción de agua, entonces eso puede ir produciendo algún tipo de problema con relación a lo que es el agotamiento de los pozos, a eso que se refiere. Dice que en algunas partes del mundo la ampliación de los regadíos y otras actividades que consumen agua se ha hecho a costo de acuíferos cuya recarga es lenta o casi nula. Entonces hemos tenido la consecuencia de que estos acuíferos se han agotado como reserva para el desarrollo. Entonces lo que ha pasado es que los seres humanos han tenido que abandonar esas ciudades porque el recurso estratégico, como ya hemos dicho en reiteradas ocasiones, para lo que es el desarrollo y la vida misma es el agua. Si no hay agua, no hay desarrollo. Entonces los humanos no podemos vivir sin ella. Esto ha tenido algunas consecuencias negativas, como el secado de manantiales y zonas húmedas, la intrusión salina, así le dicen a ese fenómeno, o intrusión marina, que se da en ese tipo de acuíferos que están en contacto con el mar. En algunos casos, la sobreexplotación ha favorecido la intrusión de agua salina por la proximidad de la costa, provocando la salinización del agua e indirectamente la de los suelos agrícolas. Y muchos métodos a que se recurre para poder tratar de solucionar esa problemática, sobre todo cuando las grandes ciudades dependen de estos acuíferos costeros, y eso lo vamos a tratar también en un tema. Aquí tenemos una ilustración de lo que es el sistema de acuífero de Florida. Este es un modelo. Ustedes pueden ver en la zona de Florida, ustedes saben que hay muchas zonas de pantano, hay mucha agua realmente. Entonces, pero es un acuífero que de alguna manera abastece una gran población. Y este sistema de acuífero en algunos sitios ha recibido grandes presiones, lo que ha llevado al agotamiento o al abatimiento del nivel freático. Entonces, eso es importante mencionarlo como un caso entonces cuáles son las consecuencias de un descenso de los niveles piezométricos o del nivel freático es decir qué consecuencia directa tenemos cuando se sobreexplotamos un acuífero, cuando sacamos mayor cantidad que la que él puede recibir en su recarga o en su restitución obviamente lo que ya mencionábamos un descenso de los niveles piezométricos es decir el nivel del pozo o estático o dinámico cambian Descienden, menos agua, la explotación de las aguas subterráneas por cualquiera de los sistemas posibles que incluyan bombeo inmediato de los pozos en una amplia área, ¿qué va a pasar con ello? Como consecuencia, que se van a agotar. Imagínese que usted tiene este pozo, de donde usted se abastece, es un pozo que, que es estable, tiene agua, un día cualquiera usted llega a su pozo y no encuentra esa agua, entonces se preocupa ya tiene que comenzar a limitarse y hay que entender que los sistemas de riego todavía esos sistemas de riego por inundación y esos sistemas que utilizan mucha agua en cierto cultivo deben de cambiar esa cultura por la presión que tenemos y como decíamos al principio de estas presentaciones mucha del agua que se consume para la producción de alimento es de agua subterránea sobre todo en aquellos lugares donde la, la superficial es poca o está muy lejos de la zona que tiene quizá potencial agrícola. El descenso se produce siempre que hay extracción de agua subterránea, por lo tanto el descenso del nivel piezométrico no es sinónimo de sobreexplotación, como dijimos ahorita. En estos casos, después de un periodo de descenso vendrá un periodo de recuperación del nivel. Si el nivel medio de largo periodo, es decir, 5 o más años, es constante o tiende a crecer, es el signo más seguro de que no existe sobreexplotación. En el caso en que el volumen extraído en un periodo de un año sea mayor que el volumen expuesto al acuífero, se producirá un descenso de año en año del nivel piezométrico, es decir, irá bajando poco a poco. Esta es una señal clara de que puede estarse en una situación de sobreexplotación y debe procederse a un monitoreo sistemático de los niveles. Eso se hace. Y puede pasar cosas como esta, como yo le decía, si ven el pozo con toda su agua y de buena a primera, la cubeta tienen que lanzarla mucho más profunda. Eso en el caso de estos pozos artesianos, si son pozos con bomba ya tienen que sacar muestra y hay que hacer una serie de análisis para ver qué está pasando con el acuífero y, y con el pozo. Entonces eso es importante que lo tengamos en cuenta. Aquí tenemos, por ejemplo, este es un mapa de México. Este es para mostrar los acuíferos que tiene México y las condiciones que presentan estos acuíferos. Esto dice que la elaboración, esta fue elaboración con datos de Conagua, estadística del Agua en México, en el 2008. Es decir, este gráfico, que es de dominio público, dice situación de los acuíferos por región hidrográfica administrativa. Este es del 2007. Y ustedes ven la parte que es de color roja, dice sobreexplotado. Si lo hacemos una comparación con relación a, al territorio de México, vemos que, que hay grandes tensiones porque realmente muchas extensiones de tierra se han secado porque se han secado estos acuíferos, no hay agua. Entonces, si no hay agua, no hay producción, no hay civilización, no hay nada. Entonces, lo que significa que la gente migra hacia otras ciudades donde todavía el recurso puede ser compartido y puede indicar algún nivel de desarrollo. Estos que están en color naranja, Obviamente son acuífero costero por intrusión salina. Ustedes pueden verlo, que son acuíferos básicamente de costa. Son pequeños, no es mucho. Hay en zona donde hay, no son tan significativos. Después hay otro con salinización de suelo, que ya pueden ser algunos que estén en contacto con los cloruro y las sales del mar, pero también a lo interno por regadíos, como hablábamos ya en presentaciones anteriores de estos videos. Y además de eso, por el tema de pendiente, por una pendiente pequeña, un drenaje malo, pues obviamente los suelos se salinizan y necesitan algún tratamiento para poder desalinizarlo, desalarlo. Esto que está como en azul es sobreexplotado con intrusión salina, también que son costeros, sobreexplotado también con salinización de suelo internamente. Y los últimos más oscuros que podemos ver aquí, este modelo y aquí un poquito. No vemos más nada. Dice sobre explotado con intrusión salina y salinización de suelo. Básicamente hay un tema para eso para hablar sobre el tema de lo que es la intrusión marina. Por eso no voy a, a explicar mucho el fenómeno. Pues allí van a entender todo y van a ver las láminas de, de lo que es eso. Otro problema: compactación inducida del terreno. ¿Qué es esto? Este fenómeno se puede verificar principalmente en los acuíferos confinados donde la disminución de la presión intersticiales puede llevar a un reacomodo irreversible de las partículas sueltas en los acuíferos trítricos, por ejemplo, lo que puede causar hundimiento en el suelo. Los ejemplos más conocidos internacionalmente son los de Venecia y México DC, donde el suelo se ha hundido literalmente porque ha disminuido la presión del acuífero al, al bajar el acuífero, al, al bajar el nivel freático, y al ser sobreexplotado, sobre todo allí, ese suelo que se encuentra en presión con el agua, al sacar el agua, ha bajado, entonces esos suelos han quedado desamparados sin ningún tipo de, de equilibrio y se han desplazado verticalmente y se han hundido. Y así se han hundido civilizaciones enteras, porque el acuífero ha dejado de producir. Fíjense este tipo de suelo, que lo que hace es que esos suelo. En algunos casos se compactan y no permiten que disminuya la porosidad de las capas superiores de suelo y eso no permite la alimentación del acuífero. Entonces se crea un sistema como de impermeabilidad. Entonces los acuíferos no reciben la cantidad de agua. Se van poniendo esa zona sólida, por ejemplo, en zonas de grandes ciudades y grandes avenidas y carreteras. Sabemos que los acuíferos no reciben la recarga adecuadamente. Y eso va disminuyendo la recarga de esos acuíferos hasta que muchos llegan al nivel de agotamiento. Eso es precisamente porque se ha pavimentado los suelos y el agua que cae se va a descorrentía automáticamente. Hay un sistema de drenaje en las grandes ciudades para evacuar el líquido y eso no permite la recarga. Pero son cosas así que pasan. Compartimentación del acuífero cuando la estructura tectónica es compleja en presencia de escalón en el sustrato impermeable, con sector levantado y otros hundidos, al bajar el nivel piezométrico puede producirse la separación de parte del acuífero escondido detrás de una elevación del fondo impermeable. Esto provocará una rápida y sustancial reducción de la capacidad del acuífero de servir. De alguna manera aislamos parte del acuífero, sellamos parte del acuífero, y no recibe el alimento, a eso que se refiere. Tenemos aquí un esquema muy bonito sobre toda esa dinámica que ocurre en los acuíferos parte del ciclo hidrológico, el agua que cae se va de corriente a una parte, la demás alimenta el acuífero. Aquí están dos esquemas, cae el de arriba, aquí tenemos las aguas oceánicas como entran en ese acuífero que es costero, este es agua dulce pero ya en la zona del mar viene esa zona de transición, que eso lo vamos a estudiar, tampoco voy a explicar mucho. La sobreexplotación, como decíamos, ocurre cuando en el desarrollo y en el uso de los distintos usos que le damos al agua, al agua subterránea, en este caso, le extraemos de manera intensiva y no recibimos la recarga necesaria para poder recuperar esos niveles. Entonces, como efecto de consecuencia, al final se agote el acuífero y nos quedamos sin agua. Aumento de los costos de explotación, claro. Como consecuencia del descenso del nivel piezométrico, se pueden quedar fuera de uso los pozos. O esto debe ser profundizado, incluso deben ser cambiarse las bombas por otra más potente, lo que implica un costo adicional para el sistema, pero en todos los casos se ha de incrementar el costo de bombeo. Existen casos registrados donde el nivel freático se ha bajado más de 90 metros en cuatro años. Los costos de extracción se han triplicado. Es decir, básicamente se ha hecho eso porque no hay otra alternativa. Pero en ciertos países lo que se hace es que se abandona el pozo. Hoy la normativa establece de que los pozos... Que por una causa de agotamiento o porque ha bajado el nivel freático y ya no nos sirve, no debemos dejarlo abierto, debemos sellarlo para evitar contaminación del acuífero, porque este es un foco para que el acuífero sea contaminado. Entonces, la gente que abandona los pozos deben sellarlo totalmente, herméticamente, para que la contaminación del espacio exterior no penetre a través de este pozo al acuífero. Esto es importante que lo tengamos en mente. Aquí tenemos diferentes tipos de acuíferos que ya habíamos estudiado en, en el tema pasado: los acuíferos libres, que son aquellos que tienen ya de alguna manera relación con qué es los niveles superiores, superficiales. Aquí está el, el semiconfinado. En parte confinado, en otra parte no, y el confinado que es totalmente confinado con capas superiores e inferiores impermeables. Más o menos aquí están los pozos que pueden ser excavados hasta diversas profundidades mediante los diferentes métodos que se utilizan de excavación para tratar de extraer el líquido. Esto es lo que le llaman los pozos profundos, pues necesitan más tuberías, son más costosos, pero garantizan una mayor presión, básicamente no utilizan bomba, no necesitan bomba, si sí, sí son abundantes, sobre todo porque se crea una gran presión y eso hace que el agua suba. En algunos pozos que ya son libres, en acuífero libre, no tenemos esa oportunidad y tenemos que usar bombeo. Básicamente la mayoría de los pozos donde hay abundancia de agua son pozos de acuífero libres que se sacan. Entonces, en algunos casos muy particulares se, se recurre a lo que son los acuíferos confinados, semiconfinados. Básicamente, cuando la cantidad de agua que se necesita es para dotar una población grande y hay esa gran necesidad o regar una gran porción de tierra. ¿Cómo se deteriora la calidad del, del acuífero? La explotación de un acuífero, independientemente de que se trate de una sobreexplotación o no, Puede provocar mezclas de aguas de diferentes calidades, lo que se puede traducirse en una desmejora de la calidad, como la que le mencionábamos que pasa en los acuíferos costeros, que al agotarse el agua dulce, entonces el agua salada avanza tierra adentro, contaminando entonces el agua y haciendo que el pozo o la estructura sea inservible. Un caso particular sería cuando el sustrato o alguno de los bordes del acuífero está ocupado por materiales evaporíticos. Este fenómeno es muy frecuente también en acuíferos costeros, donde un bombeo excesivo favorece la intrusión salina. Bueno, lo que acabamos de explicar. Y el tema del abandono de los pozos, que en algunos casos la explotación de acuífero puede provocar el abandono de pozos por problemas de calidad de cantidad. En caso de acuífero costero, ya mencionado, puede conllevar el abandono de pozos. Y la construcción de otro en área del acuífero menos deteriorada, pero que de alguna manera, ya teniendo ese foco, pendiendo de la distancia a la cual nosotros coloquemos el nuevo pozo, puede ser que siga avanzando la intrusión marina. Por eso hay normativa y procedimientos para construir los pozos. Deben de estar a cierta distancia uno del otro y sobre todo cuando son acuíferos costeros, para evitar que la intrusión marina avance. Cuando el nivel piezo métrico. Baja demasiado, algunos pozos pueden reducir su caudal y llegar a provocar su abandono. Por ejemplo, si el diámetro final de la obra no es el adecuado como para permitir su profundización, hay casos donde la necesidad de abandono es más evidente, como es el caso del vaciado del acuífero, o cuando el nivel se sitúa en áreas muy escasamente productivas. Sí, y ahí nos llama mucho la atención este último párrafo. Imagínese que usted tenga una gran ciudad que vive de un acuífero, de ahí se, se autoabastece, y la ciudad crece enormemente, y luego la demanda es mayor que la oferta. Entonces, ¿cómo usted se hace? Crear más pozos, quizás, que creen más presión al acuífero, quizás no sea la mejor solución. Entonces, en algunos casos, lo que se hacen es, lo que explicaba ahí, se cambian las bombas, pero si el caso es de agotamiento de, de, del acuífero, no importa dónde te ponga el nuevo pozo, al final va a llegar a una sobreexplotación del mismo. Y al final llega a lo que es el abandono. Modificaciones inducidas en el régimen de los ríos. La sobreexplotación de un acuífero directamente conectado con un río puede afectar al régimen de este último. Hemos hablado. Que hay algunos acuíferos que están interconectados con el río y se retroalimentan a través del fondo del río. Cuando el bombeo alcanza volúmenes elevados, el río puede llegar a secarse durante algunos períodos con el consiguiente impacto ecológico. Y tenemos aquí un ejemplo. En España dice que hay numerosos ejemplos de ello, aunque posiblemente el más conocido es el del río Guadiana. El régimen de este río ha cambiado en el área de cabecera como consecuencia de la explotación del acuífero relacionado con él. Ese se llama Parque de las Lagunas de Ruidera y Tablas de Daimiel. En determinado caso puede ser adecuado provocar una recarga inducida estacional a partir de los mismos ríos en los periodos de aguas altas para garantizar el abastecimiento en aguas bajas. Eso está hablando de unos mecanismos que se utilizan para recargar el acuífero sobre todo cuando hay abundancia. De hecho, en algunos países hacen lo que llaman trasvase desde una cuenca a otra. Es decir, desde una cuenca que tiene abundancia de agua a otra deficitaria a través de galerías, de canales, de tuberías, túneles y demás. Para ese excedente que tienen en algunas cuencas, la pasan a esta y de esa manera los pozos se van recargando y pueden garantizar la demanda de agua en esa zona deficitaria, a eso que se refiere. El tema que sigue se llama afección o secado de zonas húmedas. Al igual que sucede con los ríos asociados con acuíferos, las zonas húmedas alimentadas por acuíferos pueden sufrir la consecuencia de la explotación de las aguas subterráneas. Hemos conocido muchas zonas húmedas que también se han secado, lo que le llaman humedales, que se han secado porque, como ha habido una sobreexplotación, zona que tiene una vegetación que tiene un ecosistema húmedo, luego termina siendo como un desierto, porque el agua que está en su interior se ha secado y se ha evaporado hasta quedar totalmente reducido a un desierto, donde toda la vegetación y el ecosistema entero ha muerto, literalmente. Estas zonas húmedas pueden estar situadas en el entorno de los manantiales mismos, localizadas en los sectores, en los que el nivel piezométrico se sitúa sobre la superficie de terreno, lo que hemos hablado, donde tenemos terreno de poca pendiente y el agua se mantiene y una formación que permite o favorece o desfavorece la infiltración, es decir, que mantiene el agua en la superficie de los suelos. Y menciona también un caso de España sobre una laguna que también pasó lo mismo. Son casos de la vida. Por ejemplo, miren esta zona que se ve como un desierto de arena. De hecho, se dice que los desiertos eran zonas de muchas aguas y según lo que sustentan los temas de cambio climático, hablan mucho de este tema y dicen que es posible que los desiertos vuelvan a, a ser sitios húmedos y sitios húmedos se conviertan en desierto o en zona seca. Todo eso está en discusión en, en foros internacionales y se están estudiando esos temas. Es decir, que está muy interesante con relación a esa posibilidad de que el desierto de Sahara vuelva a ser eh, más que un, un pequeño oasis, un gran oasis para los beduinos del desierto. Este tema es sobre los problemas legales por afección a los derechos de terceras personas, que son de las cosas que pueden pasar cuando hay una sobreexplotación. Y expliquemos esto. El problema legal relacionado con la sobreexplotación de acuíferos afecta a los usuarios tradicionales de las urgencias naturales de los sistemas. Es decir, lo que estamos diciendo es que se crean conflictos porque quizás de uno que otro usuario, si ha utilizado el acuífero y sobre todo cuando los acuíferos son compartidos entre naciones, es decir, esos acuíferos binacionales causan bastante roncha cuando quizás una de las partes o uno de los países. Ha sobreexplotado el acuífero, entonces vienen a veces demandas internacionales, vienen hasta guerra entre los pueblos por esa razón, porque el otro entiende que se le se le ha negado sus derechos ¿verdad? entonces los derechos adquiridos ancestrales pueden paralizar cualquier explotación no iniciada por esos mismos usuarios en muchos países hay ejemplos de intentos de regulación de acuíferos para lo cual se han llevado a cabo costosos estudios. Incluyendo sondeo de investigación, prueba de bombeo y perforación de sondeo de explotación. Esos son estudios especiales para saber con qué se cuenta y planificar mejor lo que es el crecimiento poblacional en determinadas áreas y para saber con qué cuentan en el tema de la planificación. ¿Cuáles son las consecuencias indirectas de los agotamientos de los acuíferos? Problema de redes de evacuación y rotura de infraestructura. Vamos a ver por qué. La subsidencia inducida al ser diferencial puede llegar a cambiar los gradientes de las redes de evacuación de aguas residuales, produciendo áreas encharcadas e inundadas. En otros casos, las canalizaciones rompen al superarse la capacidad de deformación elástica del material. A su vez, estas fugas y o ensanchamientos. Provoca la saturación de material con el cambio consiguiente de las propiedades mecánicas del mismo, la cual se traduce en una aceleración de los procesos destructivos. Lo que estamos diciendo es que si en el acuífero ha bajado, lo más probable es que en esa zona, por bajar la presión hidrostática que había en el líquido, al disminuirse o eliminarse, el suelo o se derrumba o se desplaza verticalmente por la gravedad, por su peso. Y eso, si hay algún tipo de estructura que están colocados, tanto de estructura de agua potable o, o de abastecimiento, como de canalizaciones, pueden sufrir deformaciones que al final van a destruir la estructura y también van a contaminar el agua que realmente se considera potable o de uso humano. El tema de la salinización del suelo, como ya habíamos tocado este tema, lo que estamos diciendo es que si regamos excesivamente con agua subterránea algunas zonas por los tipos de elementos químicos que utilicemos, podemos aumentar los niveles de salinidad de estos suelos, pero aquí estamos hablando que si hacemos unas grandes extracciones de las aguas subterráneas del acuífero, al final por el mismo descenso de ese nivel freático y por la poca recarga que tendrá la zona de la, del acuífero, entonces esos suelos se van a salinizar. Entonces hay muchos acuíferos costeros que son salinizados por, como le decía, hay un incremento de la cuña salina porque la interfase en los tiempos de estiaje, es decir, en los tiempos cuando no hay lluvia, en los tiempos de sequía, se mueven hacia la tierra. Es decir, que la carga de agua salina del mar o el agua en transición llamada agua salobre, que la mezcla el agua dulce con el agua del mar, un poquito menos salina que la del mar, esa agua se va introduciendo tierra adentro y va afectando de alguna manera el área del acuífero. Solamente cuando el acuífero es recargado lo suficiente, entonces ese proceso vuelve a obtener su equilibrio y mantener la interfase histórica desertificación progresiva, ¿qué es eso? ¿A qué se debe? La desertificación no es más que el factor que se da cuando los suelos pierden su productividad después de una sobreexplotación de las aguas. Es decir, nosotros tenemos muchos sitios en la tierra que no tienen agua y, y, y suelos que se salinizan y otros que no tienen vegetación considerable precisamente porque han pedido esa capacidad. Entonces, ese fenómeno se le llama desertización o desertificación, como le llamamos en nuestro país. Los terrenos que tras haber sido transformados en regadío han tenido que ser abandonados debido a la salinización del suelo y o a la insuficiencia de agua para riego, ponen de manifiesto que son especialmente vulnerables a la erosión. Cuando se erosionan excesivamente, entonces se produce un fenómeno como el que tenemos en esta lámina. Una gran ciudad, un gran desarrollo, pero no hay agua. Los suelos entonces pierden en toda esa humedad y como consecuencia tienen este aspecto que tenemos acá, que es muy conocido. Inducción de hundimiento y colapsos, que lo hemos estado mencionando muchas veces, dice que existen muchos ejemplos registrados que ilustran especialmente en zona kárstica. Colapsos de terrenos. Mucho de esto está estrechamente relacionado con la explotación de agua subterránea por encima de su capacidad de recarga. El agua actúa como elemento estabilizador al soportar parte de la carga cuando se refiere a la carga del terreno. Un descenso en el nivel piezométrico, es decir, en el nivel del agua, reduce la resistencia del subsuelo aumentando el riesgo de colapso. Aquí hay unos ejemplos que es el sur de China. Dice que los colapsos inducidos por bombeo se aproximan a 3.000 desde el año 1969. Es decir, que es constante que ocurra el colapso de ciudades y de suelos de cultivos por la sobreexplotación en China. Cambia la propiedad de física de los acuíferos. Los acuíferos son sistemas dinámicos y esto es mucho más evidente en los acuíferos cársticos. Y mencionábamos que los acuíferos cársticos son aquellos donde con el transcurso del tiempo la roca se va consumiendo y se van creando, si se puede decir así, dentro de la roca porosidades de amplio espectro que permiten el paso del agua a través de ella. Y una de esas formaciones que permite ese paso de agua a través de su estructura son los acuíferos cársticos, unos de ellos que básicamente son tipos de acuíferos que están directamente en contacto con el agua salada, es decir, que son acuíferos costeros. Los procesos de cartificación actúan de manera continua siempre que las condiciones favorables persistan. Estos procesos son relativamente rápidos a escala geológica. La explotación puede alterar los potenciales hidráulicos debido a los cambios en la dirección del flujo que aumenta cerca de las áreas sometidas a bombeo intensivos. Ellos se puede acompañar por un aumento en el potencial de calcificación, con el subsiguiente aumento en el volumen de huecos o sea, Se decir aumenta la cantidad de hueco, el terreno al final se hace inestable, el nivel freático baja, y hay un cambio en el movimiento de las corrientes de las aguas, e incluso, como decíamos, esto cambia las propiedades físicas de la acuífera. Lo que le llaman cartificación se acelera, si como resultado de la explotación se produce una mezcla de agua que genere aguas saturadas con respecto a la calcita es la que se denomina castificación por mezcla de aguas en caso particular puede ser el de los acuíferos costeros que ya lo hemos mencionado. Ahora qué podemos hacer? siempre hay una alternativa una de las cosas que podemos hacer tiene que ver con la ordenación, reasignación de uso y aprovechamiento reducción de extracciones en esa zona donde estamos notando que el nivel ha ido bajando y de que se siente una disponibilidad menor ahorro y uso eficiente del agua comenzando por la casa usando lo que sea necesario reciclando lo más que podamos reutilizando lo más que podamos mejora de las instalaciones es decir muchas veces hay zona que tiene agua suficiente pero la redes de distribución están en tan malas condiciones que el porcentaje de fuga supera lo de las normativas pero con creces y eso hace que más de la mitad en algunos casos de, de, del agua que debe llegar a los usuarios no llegue entonces la demanda se va inc incrementando con el crecimiento poblacional y las captaciones a veces aumentan se hacen más captaciones más pozos para poder satisfacer la demanda entonces eso oh, eh, lo que hace es que agota el pozo. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que se pide cuando el nivel freático ha ido bajando? El nivel estático del pozo se ha ido moviendo. Bueno, que se toman medidas de lo que son el ahorro, sobre todo, y el uso eficiente del agua para los distintos usos. Un tema que se utiliza también es la recarga artificial, que es lo que decíamos ahorita, a través de... De infraestructura que se construyen para con esos fines para tratar de hacer trasvase de un acuífero o de una fuente superficial que tiene superávit, pasarlo entonces a una cuenca deficitaria que alimenta los pozos, directamente se, se inundan, en este caso, los terrenos donde esté ese acuífero para que se recargue. Esos son. Cuando se puede hacer, pero si son zonas donde no hay mucha agua, esa alternativa no es de la que se va a utilizar. La reutilización mencionamos ahorita, hay que reutilizar al máximo, importación de recursos y plantas desaladoras, eh, sobre todo en, en esas islitas, en las antillas menores, en las zonas quizá de Europa, Chipre, por esa zona, entre Turquía y. Y e Italia y otras tantas islas que no tienen esas formaciones de acuífero de agua dulce tienen que llegar a la alternativa de, de salar el agua del mar. Son procesos muy costosos, exageradamente costosos. Y los países que tienen que recurrir al agua del mar para tratar de cumplir con, con todas sus necesidades y satisfacer sus necesidades. Tienen que pagar eso con crece, así que el que tiene su agua, que la cuide. Y el objetivo de esta presentación es que cuidemos el agua subterránea, que es una gran alternativa ante los problemas que estamos teniendo con las aguas superficiales. Ordenación y reasignación de uso y aprovechamiento. Esa es alguna de las alternativas que se toman para tratar de evitar el agotamiento. De esos acuíferos. Clarificación jurídica de derechos de extracción se limita mucho. Determinación de la explotación sostenible de acuerdo a las necesidades, tanto ecológicas, del ecosistema de, del acuífero, de la vulnerabilidad que te pueda presentar y de los usos reales sin depilpar. Valoración económica, es decir, allí donde eh, ahí se aplica lo que es el principio de Dublín. Allí donde el agua es escasa, pues mucho más cara. El costo de oportunidad, como le llaman, bancos de agua, hay muchas formas de poder hacer cosas para tratar de ir remediando la situación. Las poblaciones comienzan a tomar las medidas, las alternativas que sean menos drásticas y al final, cuando no hay de otra, la más drástica, que puede ser que grandes ciudades que fueron civilizaciones, se convierten en ciudades fantasmas, con grandes infraestructuras, pero sin habitantes. Reducción de extracciones, que lo hemos mencionado, es reducción directa, lo que implicaría una disminución del consumo, acorde con unos usos más adecuados, mejor aprovechamiento de los recursos, atendiendo los mismos usos con menor cantidad de agua, que eso se puede hacer, y otra cosa, hay un elemento que no debe... Faltar que es el elemento de concienciación educación y formación que eso es lo que va a ayudar a la nueva cultura de explotación de ese acuífero que ya está teniendo problemas el ahorro y el uso eficiente del agua Hay que determinar cuáles son las casas del uso inadecuado, evitar el despilparro como decíamos mejorar los sistemas de riego esto le llaman gestión de la demanda qué otra cosa podemos hacer. Mejora de las instalaciones, es decir, las obras de captación y, de, y las redes de distribución, hay que mejorarla. Eso conlleva en gastos, pero son gastos necesarios, porque si se agota el agua porque se está escapando a través de, de fuga, por las diferentes causas que ocurren en la fuga, por longitud, por pérdida, en fin. Al final, la civilización, se tiene que mudar a otro sitio. Entonces, en cuanto a la mejora de las instalaciones, es decir, el tema de captación y distribución, lo que se piden son: ahí deben haber indicadores de gestión, precio, tarifa, contratación, fomento del ahorro. Todo eso tiene que ser estudiado y a través de estudio ver cuáles son los precios que hay que ponerle al agua para tratar de que la gente la valore más. A eso se refiere. La otra alternativa importante son las recargas artificiales, que como les decía, pueden ser recursos superficiales de excedencia, llevarlo y trasvasarlo a la zona del acuífero para recargarlo, crear sistemas de manantiales donde cuando hay mucha agua se pueden almacenar en manantiales, en lagunas, aprovechar otras unidades hidrogeológicas que quizás estén mucho más profundas o estén en la misma zona. Tratar el agua residual y tratar de rehusar esas aguas residuales, sobre todo para las hortalizas, y utilizarla para actividades así de regadío, sobre todo esas hortalizas caseras en la ciudad, esos huertos caseros, que pueden aprovechar esa agua residual, los campos de golf, que también son infraestructuras que pueden ser regadas con esas aguas residuales con un pequeño tratamiento. ¿la? Importación de recursos. ¿Qué significa eso? Recursos superficiales, manantiales, otra unidad de hidrogeológica, desaladora de agua de mar. Como ustedes pueden ver, hay muchas alternativas que se pueden tomar a la hora de que el pozo o el acuífero se ha agotado o se está agotando. Sin embargo, una vez que ya se ha agotado, ya no hay más nada que hacer. Por eso, la gestión de los recursos hídricos se hace en conjunto en la actualidad. Ya no se habla de acuíferos superficiales, acuíferos subterráneos, sino se habla de agua. Entonces se hace la gestión de recursos tomando en consideración que tanto las aguas superficiales como las aguas subterráneas son estratégicas para el desarrollo de la humanidad y ambas tienen que ser aprovechadas. Pero tienen que ser aprovechadas de manera sostenible. Hay un incremento de la población mundial que demanda cada vez más agua. Eh, tenemos que tratar de contaminar lo menos el agua, porque una vez que el agua subterránea se contamina, de contaminarla es muy difícil. Eh, no sabemos incluso cómo pueden reaccionar los elementos con los que la contaminamos, con los minerales que están en esa zona de esos suelos y de esas rocas. Por lo que el llamado es a comenzar a poner nuestro granito de arena, a comenzar a reciclar, reutilizar en la casa, tratar de usar fertilizantes lo más orgánicos posible, menos químicos, ir eliminando los pesticidas, cambiar la cultura de riego, cambiar la, la cultura de uso y de depilpar del agua. Es decir que este es un llamado de vida, es un llamado para que Protejamos nuestros recursos, no importa de qué países seamos, si somos latinos, si somos de otro hemisferio, de todos modos necesitamos conservar el agua del planeta. Es posible que tú la tengas en abundancia, pero más allá del horizonte donde alcanzan a ver tus ojos, hay otras tantas personas que mueren por un poquito de agua. Hay muchos videos uh, que aparecen en internet, en YouTube. Que dan lástima de ver cómo algunas poblaciones en el África no tienen agua y sufren esa sequía y tienen que beber el agua contaminada e incluso arriesgando su propia vida. Por lo que hemos dicho, sin agua no podemos vivir. Así que, mis amigos, muchas gracias. Ya nos estaremos viendo, comunicando, interactuando en otros videos más de esta serie de hidro geología o cátedras de hidrogeología, aguas subterráneas, pozos, que son los temas que vamos a estar refiriéndonos en lo adelante. Aquí tenemos una referencia bibliográfica bastante amplia de varios autores del cual hemos tomado parte de este video, por lo que les recomendamos revisar estas referencias bibliográficas y retroalimentarse aún más y seguir leyendo los libros porque los libros tienen más detalle y estas cátedras no son más que un extracto, un resumen, para que podamos tener una idea de lo que es el recurso agua subterránea y por qué debemos nosotros ya tener la alerta, porque estamos necesitando ahorro, en muchos sitios no hay, en otros quizás sobre, pero... Eso puede cambiar. Si no cambiamos la cultura de verlo, es posible que nos quedemos sin agua. Así que muchas gracias. Les invitamos a pasar por nuestra página de música y ciencia. Allí tenemos un contenido que puede interesarle. Hay varios videos de varios temas. Le pedimos que se suscriban a nuestro canal para que tengan siempre estos videos y otros tantos que vamos a seguir trabajando. Hagan su sugerencia sobre qué cosas ustedes quieren que nosotros les coloquemos algunos vídeos, comenten y recuerden que el objetivo de esta página es que sigamos creciendo y creciendo juntos. Muchas gracias y será hasta la próxima.